En la mañana de este lunes, un rayo impactó al joven Mauricio Oviedo Berrocal, de 15 años de edad y estudiante del grado 11 del Colegio Tres Marías en Cereté, cuando se encontraba en labores académicas. Según testigos, el hecho ocurrió a las 11 de la mañana cuando el rayo cayó cerca del salón donde estudiantes y profesores se encontraban dando clases. Sin embargo, el rayo no impactó directamente al joven, sino que cayó muy cerca a él, según familiares, debido a una cadena de acero que el menor tenía colgada en su cuello. Pues estábamos en el salón, estamos todos los compañeros reunidos, el profe está dictando ya las notas definitivas ya para empezar el cuarto periodo ya. Y pues de repente ya fue un destello de luz, que fue el único que ya alcancé a ver. Ya después empecé a ver un poco borroso. Al transcurrir los minutos, no veía nada, no escuchaba muy bien tampoco, que digamos, y hasta ahí ya recuerdo. El joven fue llevado de inmediato al Hospital San Diego del municipio de Cereté, donde lo atendieron y le dieron de alta en la tarde de este lunes, ya que no presentaba heridas de gravedad ni lesiones internas. Bueno, este joven fue un paciente que el día de ayer, en horas de mediodía, al parecer sufrió una descarga eléctrica ocasionada por un rayo. Estos pacientes pues se dejan en observación por lo menos unas 24 a 48 horas. Se les hace seguimiento de la función cardíaca, de la función renal, de la función hepática. Hasta el momento todo se ha mantenido estable. Los electrocardiogramas no muestran ningún tipo de alteración y el paciente en su estado clínico ha evolucionado de manera satisfactoria. Cabe resaltar que otra menor también fue impactada este año por un rayo en el corregimiento de Mateo Gómez, perteneciente al municipio de Cereté. A la menor tuvieron que enterrarla en la tierra para sacarle la energía del rayo. En la mañana de este sábado 22 de octubre, el alcalde del municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba, Expedito Manuel Duque Cuadrado, fue víctima de los ladrones cuando sostenía una reunión en Montería con funcionarios de Presidencia de la República. Al parecer, el hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 40 entre carreras 5 y 6, donde dejó estacionado el vehículo el chofer y hombre de confianza de Duque Cuadrado. Al no encontrar el parqueadero cerca, los ladrones rompieron uno de los vidrios del carro y se llevaron un maletín donde estaba un computador portátil, varias memorias USB y un dinero en efectivo que también se encontraba dentro del maletín. El alcalde Duque instauró la denuncia ante la Fiscalía de Montería, mientras que la Policía Metropolitana investiga el hecho para dar con los responsables. Lo que faltaba era que la Iglesia Católica impidiera que familiares de personas fallecidas cremaran sus cuerpos y lanzaran las cenizas a las aguas, como ha sucedido. Caso para recordar Manuel Zapata Olivella, cuyas cenizas se esparcieron en el río Sinú, y la del escritor David Sánchez Juliao. Lo de esparcir las cenizas no podría darse, al ser prohibido por el Vaticano, pero además de esto, tampoco las cenizas podrán ser guardadas en los hogares de familiares de personas fallecidas. El tema ya empezó a generar polémica, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Las personas que pidan esto en vida pueda que al morir no se cumpla su petición. La Iglesia Católica aduce que guardar las cenizas o lanzarlas a las aguas impide que la persona fallecida tenga descanso eterno. Y con este repaso por las principales ciudades del país y la región, nosotros llegamos a la parte final. Televidentes, mil gracias por acompañarnos. Estaremos de regreso en punto de las 6:30 de la mañana con más información. Feliz noche para todos.